Equipo, equipo, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Feliz viernes para todos. Feliz fin de semana, chicos. Qué bueno estar con ustedes aquí compartiendo un delicioso cafecito como siempre. Y pues nada, apunten, perdón, alisten libreta y lapicero para que apunten los datos tan interesantes que traemos el día de hoy, muchachos. Realmente hemos tenido una semana muy, pero muy movida en los mercados. Una semana bastante interesante con varias noticias a nivel global que han hecho mover todos los mercados, tanto los mercados de acciones como el mercado de forex. El mercado cripto es el que más estable ha estado, entre comillas. Y pues nada, hoy vamos a estar analizando todos los mercados, chicos. Hasta dónde, si van a seguir cayendo, si van a haber rebotes. Vamos a analizar. Eh, Qué está sucediendo con el SP500, con las acciones, con Bitcoin, con el DXY, con los bonos, vamos a, estar a, vamos a estar mirando indicadores como el BIS. Vamos a estar mirando algunos indicadores interesantes. Vamos a analizar los mercados en temporalidad semanal, en temporalidad diaria, en temporalidad de 4 horas. ¿Qué podemos esperar para los próximos días, chicos? Y pues nada. Espero que estén muy pero muy atentos con papel y lápiz ahí. Porque hoy es un día de mucho, pero mucho estudio, muchachos. Bueno, y antes de arrancar, me gustaría saber, me gustaría saludarlos. Me gustaría saber desde dónde se conectan, cómo la han pasado, qué tal la semana, muchachos. Me gustaría saber qué están tomando en este momento. Yo vuelvo, les repito, estoy tomando aquí un cafecito delicioso, calientico para este frío, chicos. Y pues nada, vamos a iniciar, chicos, rápidamente. Voy a saludarlos por aquí. Un saludo a Jorge Grajales. Que siempre se conecta a nuestro stream. Venga, cambié de cámara. ¿Cómo se ve esta? Me gustaría... Eh, yo, yo creo que sí se ve un cambio. Se ve como un poquito más cerca, pero se ve chévere. ¿Cómo la ven ustedes ahí? No sé si lo habían notado, muchachos. No sé si lo habían notado. Vea. Un saludo muy especial a Jorge Grajales, que siempre se conecta a nuestros stream. A Paulina Castro, un saludo muy especial para, Kaolin, para Paulina Castro, para Juan Prada. Buenas noches, comunidad de Días de Inversión y JP. Feliz viernes y atento a esta gran información. Un saludo muy especial para nuestro amigo Kevin, que siempre, siempre se conecta. Está atento a nuestros stream. Buenas noches, Juanpa. Buenas noches, comunidad. Espero tengan un lindo fin de semana. También a Mauricio, a Guillermo, a Giovanni, que se conecta siempre desde Miami. Eh, un saludo muy especial para Mario Augusto, para Carlos, para Ángel Castillo. Desde Ecuador, para Cristian Parra, que está conectado por aquí el día de hoy, un saludo muy especial para Juan Carlos, para Eduardo, para Juan Camilo Navas, para María del Pilar. Mucha gente conectada el día de hoy, chicos, realmente me alegra mucho. Ya son más de 60 personas conectadas. Por favor, eh, dejen manito arriba si el stream está bien. Revienten ese botoncito de like, chicos, si realmente les interesa esta información. Vamos por aquí también. Un saludo para Juan Carlos de Cali. Para Otto, nos dice que muy buenas noches desde Costa Rica. Qué bueno que cada día eh, gente de más países está viendo nuestros streams. Eso me alegra mucho. Un saludo a Oso Parrillero desde Lima. A Mayron Bernal. Eh, se me fue la luz, pero tengo planta eléctrica contra viento y marea, dice Myron. Mayron está ya. Eh, con la planta eléctrica, viendo el stream, un saludo muy especial para Myron, que nunca, nunca se pierde estos stream, me alegra mucho que esté por aquí, y pues bueno, a ver, eh, Norma, José, Car eh, Carlos, Alexander, Telles, eh, qué que, que bueno, qué participativa está la gente, chicos, qué participativa está la gente, bueno, pues nada, vamos a un saludo a todos, realmente son muchos, Alfredo, a Jonathan, a Carlos Mario Areiza y pues nada, miren. Veníamos hablando hacía ratos, miren, miren cómo está esta pantalla, chicos. Miren, les voy a poner, miren lo que les voy a poner. ¿Cómo me ven? Miren, miren qué pasó ahí. Miren cómo está esto, es increíble. Puse la pantalla y me puse rojo, muchachos. Miren, miren cómo me puse rojo. Ahí les voy a poner la pantalla. Miren cómo está. Es, miren, cómo cerró la semana. Miren, este es el rendimiento semanal: Microsoft menos 5%. Google menos 5%. Meta, menos 4%. Adobe: menos 3.6%. Cisco, menos 5%. Netflix menos 5%. Miren. Eh, a ver, ¿dónde está Tesla? Nvidia, menos 8%. Amazon, menos 9%. Tesla menos 11%, chicos. Miren. Miren cómo ha estado la semana eh, en el mercado accionario, muchachos. Vaya semana la que hemos tenido. El tiempo, el tiempo, eh, es... El tiempo siempre hará la razón, muchachos. O sea, eh, desde esta comunidad, en esta comunidad, sin tanta huya calladitos, no más estudiando, tratando de enseñarles a ustedes de la mejor forma, sin guardarnos los secretos, sin guardarnos ningún secreto. Calladitos, chicos, hemos venido estudiando, de hace ratos. Yo me acuerdo que desde el desafío inversionista, yo les venía diciendo, el SP500 le falta un poquito para subir y el SP500 luego va a tener una caída importante. Lo veníamos hablando. El desafío inversionista... Fue en julio, el desafío inversionista fue la última semana de julio, o sea, hace dos meses, y veníamos hablando solamente que, y de hecho ahí me escribían en los comentarios, que el mercado no iba a caer, que cuando era que iba a caer el mercado, pues, que no sé qué, y la gente a veces cree que es que uno está viendo lo que puede suceder y que es que lo, eso va a pasar mañana, o que al otro día el, el SP500 va a caer de 4.500 a 4.000. O sea, la gente cree que, es que eso funciona así. Que en un día o en una semana el SP500 va a caer de 4.600 a 4.000 y que al otro día va a estar en, en 4.500 nuevamente. No, chicos, eso no funciona así. O sea, eh, han venido eh, viviendo toda una experiencia muy interesante, cambios de tendencia en los mercados principales. Eh, aumento de tipos de interés, políticas monetarias, han, han estado viviendo algo histórico, chicos, que ni siquiera yo lo he vivido, que ni siquiera yo lo he vivido, o sea, lo he estudiado, se estudia, cuando uno estudia economía, se estudia mucho esto, eh, pero básicamente vivirlo es otra cosa, totalmente diferente. Me encanta estudiar los gráficos, me encanta estudiar la historia, ¿qué ha sucedido? Yo les he dicho... Que durante el 2020 he venido tomando nota día tras día de qué ha venido sucediendo en los mercados, como decir un diario, y qué, qué situación o qué noticia afecta o qué decisión afecta a X activos y cómo los afecta, qué activos subieron, qué activos bajaron, dependiendo de, de, de las decisiones que se fueron tomadas, dependiendo de las noticias. Me gustaría más adelante poder escribir un libro con eso, porque yo sé que eso va a ser. Eh, eso va a ayudar mucho, nos va, va a ayudar mucho a las personas que vienen en, en el proceso de aprendizaje y me va a ayudar mucho a mí porque lo que uno apunta se le olvida y el mercado les decía yo que el mercado viene dando la razón a lo que nosotros veníamos hablando que se espera una caída en el mercado accionario eh, y pues bueno ahí, ahí la estamos viendo poquito todavía poquito a poco pero yo considero que aún falta más y ahorita lo vamos a estudiar chicos aún falta más eh, justamente la primer, recuerdo que la primera semana de agosto, cuando iniciamos con eh, el programa de formación, cuando iniciaron, iniciamos con el nuevo grupo de estudiantes para formarlos como inversionistas y traders profesionales, eh, iniciamos armando un portafolio cripto de una forma con una estrategia muy interesante, que entre más caigan los mercados, mejor, es, mejor para nosotros realmente. Y no, 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 no iniciamos, no hemos armado el portafolio de acciones. Y yo recuerdo que esa misma semana había gente que me decía por interno, por ejemplo, Juan, cuando iniciamos el portafolio de acciones? Juan, eh, ¿en qué acciones empezamos a invertir? Y mi respuesta era siempre, tengamos paciencia, que las vamos a comprar a mejor precio. Tengamos paciencia, que las vamos a, mejor, a comprar a mejor precio. Ahí está la respuesta. Las acciones vienen cayendo y van a caer más muchachos. Créanme. Que van a caer más. Ya lo vamos a ver, muchachos. Ya lo vamos a ver. Miren. Vamos a hacer un recorderis rápido de lo que tuvimos esta semana. Por favor, pongan atención a esto. Y apúntenlo. Para que siempre lo tengan presente, chicos. Miren. Mmm, el día martes. Teníamos dato de IPC. Teníamos dato de IPC. A ver. Eh, listo, mire, teníamos datos de IPC en la zona euro, chicos. Cuando ustedes, quienes operan Forex, por ejemplo, yo que opero Forex, cuando hay estos datos de IPC, de tipos de interés, a ver, de hecho, esto lo voy a poner aquí para que me muestre eh, más noticias. Cuando hay noticias de alto impacto, como tipos de interés, por ejemplo como datos de IPC, de un país en específico, de una de las divisas que nosotros operamos, eviten operar Forex ese día. Así el análisis técnico les está diciendo que deben de comprar, no operen, chicos, porque el Forex es bastante volátil. O sea, el Forex, para mí el Forex, quizá para otros es diferente, pero para mí el Forex es de los mercados más complejos que hay para operar. De todos los mercados que hay, inclusive puede ser más complejo que, que el mercado de criptomonedas. Porque tú tienes que estar atento, o sea, estás operando dos pares. Por ejemplo, euro-USD. Tú tienes que estar atento a las noticias que afectan, en este caso, por ejemplo, a Estados Unidos, y tienes que estar atento a las noticias que afectan a Europa. Mientras si tú operas solamente acciones americanas. Pues solamente tienes que estar atento a noticias de alto impacto de los Estados Unidos. La, las noticias de Europa no van a afectar las acciones americanas. Me hago entender. Cada divisa tiene su índice. Y lo, y lo, lo importante es que cuando uno va a hacer un trading, un, un trade, un, una operación de trading swing en, eh, en Forex, pues lo ideal es que pueda mirar las divisas, de la, los índices de esas divisas. Tiene un grado más de dificultad, entonces, miren, importante, tuvimos el día martes datos de IPC en, el, en Europa. Eso afecta al euro, no se debía operar el euro. Listo. Por ejemplo, teníamos datos eh, de IPC en Canadá, afecta el dólar canadiense. Ese día era mejor estar quieto con ese par que tuviera dólar canadiense. Y otro que estuvo interesante, eh, ah bueno, fue el miércoles con la libra esterlina, que teníamos datos, y de hecho, eh, es una noticia de alto impacto, miremos que tiene tres estrellas, tenía eh, datos de IPC, entonces los pares que tienen libra esterlina, el miércoles no se debían de operar, porque iba a haber mucha volatilidad. Listo, eso es el miércoles, eh, hablando sobre la libra esterlina. Y ese mismo miércoles ya entramos como a lo más grueso de la economía como tal, que fue lo que es... Eh... Ah, venga, y ojo, porque la libra esterlina, eh, eh, perdón, el IPC de la libra esterlina afecta también al índice UK100. Recuerden eso. ¿Por qué? Porque el UK100 es de Reino Unido, afecta también eso. Eso se tiene que tener presente, porque este dato del IPC eh, también afecta, afecta a, a ese índice. Entonces, vayan tomando nota para que vayan memorizando eso y ustedes sepan qué noticias afectan a qué activos y cómo operarlos según esa noticia. Listo. Y ya viene lo más grueso de la semana, que básicamente fue la, el comunicado del FOM la decisión de tipos de interés y la rueda de prensa del FOM. Listo. Entonces, mire, chicos, importante, habíamos hablado de que el aumento de tipos de interés no iba a afectar, o sea, el dato como tal no iba a tener gran impacto en los mercados. Ojo, el dato. Cuando hablo del dato, eh, me refiero precisamente, a ver, eh, ¿dónde está? Me refiero a este, a decisión de tipos de interés, me refiero a este. Eh, se esperaba una decisión, unas, un, que se mantuvieran los tipos de interés en 5,5, se quedó en 5,5. Recordemos que eso, básicamente, no trajo sorpresa, porque ya todos esperábamos que se quedaran 5,5. Si las elevaban, era una sorpresa negativa que iba a tumbar muy fuerte los mercados. Si las reducían, era una sorpresa positiva que iba a hacer que los mercados subieran con fuerza. Si quedaba en el nivel en que estábamos, no iba a traer volatilidad en los mercados. La volatilidad, como lo dijimos en el último stream que fue el lunes, la iba a traer la rueda de prensa y las palabras que pudiera decir Jerome Powell. Listo. Y básicamente este señor sí que trajo sorpresas, muchachos. Este señor sí que trajo sorpresas. Yo traje apuntadito algunas cosas por aquí de qué fue lo que dijo, básicamente, y, y qué datos generan eh, incertidumbre en los mercados y generan sorpresas. Por ejemplo, cosas de las que él dijo: la inflación está muy, eh, está muy por encima de nuestro objetivo a largo plazo del 2%. Pues esto ya todos lo sabemos. Esto básicamente no, no hay no es ninguna sorpresa en todas las ruedas de prensa lo dicen el retroceso pa, el perdón el proceso para reducir la inflación al 2% tiene un largo camino por recorrer ojo que ya nos venía diciendo como que eh, lo que como lo que nos quería dar a entender en, durante la rueda de prensa porque lo siguiente que dice es que con la meta de la inflación más cerca, tenemos la capacidad de actuar con cautela. Ojo que esto, aunque no suene grave, es bastante delicado, porque lo que él está diciendo ahí es que, miren lo que él está diciendo, que con la meta de inflación más cerca, o sea, la, la inflación hoy está en 3,7, se espera llevarla a 2, está cerca de ese 2%, él aquí nos dice, mientras esté cerca, o así lo interpreto yo, tenemos la capacidad de actuar con cautela. ¿Qué es actuar con cautela? No aumentar los tipos de interés, ir despacio, dejar que todo se desarrolle. Pero aquí nos está queriendo decir, y esto es delicado, que si la inflación no se mantiene cerca y la inflación empieza a subir, ellos lo que van a hacer es que van a volver a subir tipos de interés. Y eso genera incertidumbre en los mercados. Miren lo que dice, estamos preparados para aumentar aún más las tasas si fuera necesario. Confirma lo que ante, lo que anteriormente había dicho. Dice: Mantendremos las tasas en territorio restrictivo hasta que la inflación baje al 2%. Ojo que esto, entonces, esto, esto siempre lo han dicho, pero esto lo lleva a pensar a uno. Un 2% puede tardar aún. Según las proyecciones, que lo vamos a ver en el siguiente stream, aún puede tardar un 2%. Va va se va a situar por debajo de un 3% rápidamente, pero para llegar a un 2 puede tardar aún más. Entonces esto también genera incertidumbre por unas tasas de interés por más tiempo. Mantener las tasas sin cambio no significa que hayamos alcanzado la postura que buscamos. Vuelve a, 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 a decir o a dar a entender que pueden subir nuevamente los tipos de interés. La mayoría de los responsables, ojo a esto, que esto fue ya como lo más delicado. La mayoría de los responsables de la formulación de las políticas creen que otra subida de tipos es probable y apropiada. Cuando ya, y de hecho ahí justamente en, en, en durante la conferencia hubo un momento en que el porcentaje, a ver dónde tengo yo eso, esto, eh, a ver esto, hubo un momento en que este porcentaje para el mes de noviembre se puso en en mayoría para el mes de noviembre esto estuvo por encima de que iban a subir tipos de interés para noviembre entonces ahí se genera cierta volatilidad y cierta incertidumbre porque hasta ese día se daba por hecho de que no iban a aumentar más tipos de interés listo eh, queremos ver pruebas convincentes de que hemos alcanzado el nivel adecuado lo que él quiere ver básicamente es una desaceleración económica eh, reportes eh, eh, en la en la disminución reportes eh, trimestrales de las empresas en la disminución de sus ganancias una tasa de desempleo más alta el de, el consumo eh, ma, mucho más bajo para él decir listo o sea estamos en un punto en que los próximos meses la inflación va a estar controlada pero si se sigue argumentando de que el empleo está fuerte de que las empresas aún están presentando eh, bueno, buenas, buenos eh, balances, balances positivos, de que el consumo está fuerte, que no Ellos van a decir pues estos son síntomas de que si desaceleramos o, o, o paramos un poco lo que es los tipos de interés con la economía como está en los siguientes meses, se nos va a volver a, a subir la inflación. Y eso es lo que ellos no quieren. Y pues básicamente eh, eso sería llevar la economía a una recesión económica y genera incertidumbre. Listo. Eh, las tasas de desempleo del 3,8% sigue siendo baja, lo que hablábamos. El crecimiento del salario nominal ha mostrado algunos signos de moderación. Quieren ver una tasa de desempleo más alta. Con una tasa de desempleo más alta nos llevaría a una recesión económica. Hubo apoyo unánime para mantener la postura eh, de la política actual. El crecimiento del PIB real ha superado las expectativas, cosa que ellos no quieren para que. Puedan tener una, una eh, inflación estable, el gasto del consumidor es particularmente sólido. Ellos no quieren ver ese dato, lo quieren ver más débil para poder mantener a, 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 mayor, a mayor tiempo una inflación eh, estable. El reciente informe sobre el mercado laboral fue un buen ejemplo de lo que queremos ver, que fue cuando subió a 3,8, pero sin embargo, esto todavía no le sirve. Y pues eh, una actividad económica más fuerte es la razón principal por la que es necesario hacer eh, más con las tasas. Entonces básicamente ellos quieren ver es una fuerte desaceleración. Prácticamente no les importa llevar la economía a una recesión económica con el fin de mantener la inflación en su objetivo. Basta ver hasta dónde les dura ese, chicos, hasta dónde les dura ese discurso. Ya que una inflación en el perdón, una tasa de interés por mucho tiempo en el nivel en que está, va a romper algo, los bonos lo vienen avisando, los bonos chicos vienen subiendo fuertemente. Notemos, por ejemplo, aquí eh, este es el bono de a dos años. Notemos el bono a dos años. Vamos a verlo en gráfico diario, por ejemplo. Este es el rendimiento. Ojo, el rendimiento, no el precio. Antes el precio de los bonos está cayendo. Recordemos que si el, el precio de los bonos cae, el rendimiento aumenta. Notemos cómo el, bono, el rendimiento del bono a, los, a dos años rompió eh, este máximo del 2000, de marzo de, de 2023, lo rompió, pero eso no es todo, chicos. Notemos cómo eh, ese nivel eh, fue el nivel que el rendimiento de los bonos a dos años estuvo alcanzando. Miren este dato, chicos el rendimiento de, de los bonos a dos años estuvo alcanzando en el 2006. 2006, el rendimiento de los bonos a dos años estuvo alcanzando un nivel por encima del 5%. Y notemos que estuvo un año exacto, miren aquí, estuvo un año exacto en ese nivel, estuvo un año exacto en ese nivel antes, 2007, 2008, antes de la crisis del 2008. Bienvenido, Guillermo, a esta, a esta comunidad. Antes de la crisis del 2008, el rendimiento de los bonos estuvo por un año en ese nivel. Luego se vino la caída de los mercados, que ya ustedes todos conocen lo que sucedió en el 2008, que ha sido la crisis más grande de, los, de, los, eh, de la época más reciente, la del 2008. Eh, fue la caída más grande de los mercados. Y notemos que justamente cuando caen los mercados, Ahí es donde interviene la Fed, eh, baja tipos de interés, listo, y por ende bajan los rendimientos de los bonos, sube el precio de los bonos, listo. Entonces, miren, uno de ver esto da hasta miedo. O sea, estamos ahí, estamos en un nivel muy cerca, ya llevamos varios, varios eh, meses ahí, esto podría permanecer ahí, pero si algo así se repitiera, o sea, yo veo esta gráfica y da hasta miedo, porque los mercados pueden caer. Muchísimo. O sea, puede. El SP 500 puede volver a mínimos del, 2000, del año anterior, inclusive un poco más por debajo, si se llegara a ver algo similar a lo del 2008, chicos. Rendimientos de los bonos de tres años, similar. Eh, rompió niveles del 5%. Notemos que en esos niveles fue donde intervino los bancos centrales en la crisis del 2008, a bajar tipos de interés, estamos en esos niveles, rendimiento de los bonos de 10 años también muy similar, notemos que justamente por esos niveles fue donde los bancos centrales estuvieron eh, interviniendo en los años 2007-2008 para bajar tipos de interés y tratar de rescatar la economía de la crisis del 2008, chicos. Entonces, hay advertencias, hay advertencias, el mercado puede bajar un poco más, ya ahorita lo vamos a ver, y pues bueno. Eh, entremos sol en este momento entremos al análisis de el mercado muchachos dicho esto y puesto eh, como en un a, a ver ya después de haber visto lo que sucedió durante la semana vamos a ver qué puede suceder para la próxima semana listo vamos a ver qué puede suceder para la próxima semana ahora mmm, miren importante Chicos, miren, estas caídas... Bueno, créanme que acá dedicamos mucho tiempo para estudiar, para que ustedes aprendan de forma gratis. En otras partes, eh, esta información la cobran. Aquí la aprendemos de forma gratis. Yo solamente que les pido, les pido un like a cambio, no más. No les pido nada más, chicos. Son 109 personas, solamente la mitad han dado like. 53 personas. ...han dado like... ...listo... ...vamos a repasar... ...qué dijimos en stream anteriores... ...y vamos a ver... ...cómo se ha visto, cómo se ha desarrollado... ...esos análisis... ...y el por qué se han dado esos análisis... ...para que podamos aprender... ...si uno no estudia chicos... ...los análisis que... ...o sea si ustedes analizan el mercado... ...y luego... ...los estudian... ...les hacen seguimiento... A ver cómo se desarrollaron y por qué sucedió esas cosas, ustedes no van a aprender. No van a aprender. A mí siempre me gusta repasar. Miren, este fue un análisis del 24 de agosto. Hace ya un mes prácticamente. Miren, 24 de agosto. Aquí lo pueden ver ustedes. Vamos a ver qué dijimos en esa fecha, chicos. Vamos a ver qué dijimos en esa fecha. Vamos a verlo. A ver, un momento, que no hay audio. Ahora sí. Vamos a ver, yo creo que ahí ya tienen audio. Vamos a ver qué dijimos en esa fecha, chicos. Escuchemos para que aprendamos todos, miren, para nosotros saber cómo es que vamos a operar. Listo. Entonces, miren, ¿a qué voy con esto? Que en el gráfico diario estamos ya muy cerca de ver un rebote en el SP500. Así sea para volver a caer pero un rebote quizá la zona amarilla del S&P 500 es probable verla y el soporte donde, donde podríamos Miren, o sea eso fue el 24 de agosto donde hablábamos donde ya el precio ya retrocedido hablamos de un posible rebote del S&P 500 para volver a caer si iniciara a ver ese rebote sería este que tenemos aquí ese ahí esa zona dicen que más volumen vamos a ver si eso tiene más volumen eso tendrá más volumen. A ver, yo veo. De, un minutico. Ah, sí, tiene más volumen. Listo. Ahora sí. Podríamos ver caer un poco más el SP500. De hecho, mmm, aunque está lejos, yo veo es que está a 70 puntos. Está lejos esta media móvil. Vamos a ver cómo se comporta. Pero quizá aquí pueda iniciar un rebote que justamente estaría alineado con ese rebote que vimos del SP500. Perdón, de Bitcoin ahorita. Entonces, no es eh, difícil, no es difícil, chicos, ver un rebote ahí, pero vuelvo y les repito, sería un rebote con muchas probabilidades de seguir cayendo, teniendo en cuenta la configuración semanal del SP500. Entonces, uh -huh. pues nada, a estar pendientes. Yo en cuanto a acciones estoy por fuera, con mi comunidad. O sea, acciones, yo ya, ya, ya les venía diciendo, de hecho, el de julio que se fueran saliendo de acciones, se fueran saliendo las posiciones alcistas, que el mercado iba a retroceder, ahí vuelvo y les digo el 24 de agosto, de acciones, estoy por fuera, no estamos operando acciones con, con mi comunidad, solamente estamos operando al día de hoy oro y plata, es lo único que estamos operando al día de hoy, oro y plata, tenemos algunas Listo. operaciones... Espera, eso no, vamos a continuar, en el siguiente stream... Ya este fue el, el string que siguió después de ese. Este fue el del, el del 28 de agosto. Este fue el del 28 de agosto que fue como la continuación de o sea, ese que tenemos marcada ahí. Esta que tenemos marcada aquí. Resistencia. ¿Cuál es la resistencia que tenemos? Trazamos un retroceso de FIBO de ahí hasta aquí. Listo. Y la resistencia básicamente está marcada ahí. Se las voy a marcar en amarillo. Esa es la resistencia que el SP500 trae. Ahora. ¿Cómo se opera esto, chicos? Pongan atención aquí. ¿Cómo se opera esto, muchachos? Vamos a adelantarlo ahí. Esto se opera así. Yo, de momento, me he quedado por fuera de esta compra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la tenía programada un poquito más. Sí, abajo. Tenía la misma camisa. Listo. Uh -huh. Entonces, si me quedo por fuera de esa compra, ¿qué hago? No hago nada. Espero mi próxima oportunidad. Listo. Porque recordemos que nosotros como buenos traders no vamos de detrás del precio. Esperamos uh -huh. que el precio venga a nosotros. Uh -huh. ¿Dónde está mi próxima oportunidad? Yo podría buscar un short en esta zona. Podría empezar a buscar... O sea, mire, eso fue el 28 de agosto. Ya estábamos proyectando que el precio iba a subir hasta allá y allá iba a volver a caer, en esta zona amarilla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si el precio viene aquí, listo, me empieza a mostrar. Velas en el, en, el, en, 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 el, en el gráfico diario, me empieza a mostrar. Velas así, miren, velas así, por ejemplo. Le voy a mostrar velas como. Velas como esta velita de aquí. Mechas como esta mecha de aquí. Velas como esta velita de aquí. Listo. Uh -huh. Velas así, miren. Esto es un patrón de velas que mi comunidad conoce. Esas tres velitas es un patrón de velas que mi comunidad conoce. Por ejemplo, que estudiamos mucho. Velas así. Miren esta vela aquí. Si yo empiezo a ver, a ver, eso aquí, en una zona donde actúa como resistencia, yo ya ahí me preparo para un short. ¿Por qué? Porque ese short, ahí hay probabilidades de un short. Uh -huh. Ese short Escuchen bien. me podría llevar como mínimo a esta zona. Uh -huh. Y, y la podría romper y de hecho caer a la siguiente zona. Entonces puede ser un short bien interesante. Ah, miren, o sea, o sea, chicos, miren, desde, desde el 24 venimos haciendo esta proyección. El tema es que nosotros queremos que eso se dé de un día para otro. Un mes. Un mes para que se cumpliera. Miren, cuando nosotros hicimos esa proyección, justamente estábamos aquí. Miren, miren dónde estábamos. Estábamos aquí en esta velita roja estamos en esta velita roja el precio cae un poquito vuelve a subir llega a la zona roja miren las velas que yo les hablaba miren las velas que yo les hablaba miren esta vela que yo les hablaba listo el precio empieza a caer entra en indecisión vuelve y toca la directriz alcista que traemos aquí vuelve y toca la zona amarilla y el precio se cae y miren dónde está hoy en el primer soporte chicos está en el primer soporte Hoy vamos a hacer un análisis que puede durar algunas otras semanas, pero que yo considero que se puede dar, que se puede dar chicos. Vamos a hacer un análisis del SP500. Recuerden que lo que pase con el SP500 se, se da con las acciones. Listo. Entonces, lo que vamos a analizar ya con el SP500 es muy probable que continúen las acciones de la misma forma. Vamos a empezar con el gráfico del SP500. A ver, ¿esto qué es? Ah, que me cerraron. Bueno, no sé qué me cerraron. Vamos a ver. Miren, vamos a empezar con el gráfico del SP500 en temporalidad semanal, muchachos. Ojo con esto, miren, el gráfico del SP500 en temporalidad semanal. Miren con la vela que cerró el SP500. Cerró una vela semanal con fuerza bajista. Cerró por debajo de, del, del último nivel eh, que podría ser este. Ah, no me está... No me está rayando. Eh, a ver, no me está rayando. A ver si le puedo... Bueno, no, no importa. Yo creo que ustedes me van a, lo, lo, me van a entender ahí. El último nivel era, era este. Cerramos con vela semanal. Miremos que los indicadores, o sea, miremos que los indicadores... Se han cruzado ya en semanal, chicos. Si nosotros nos ponemos a ver qué ha sucedido en otras ocasiones, cuando el indicador se cruza con vela semanal, miren lo que ha sucedido, chicos. Aquí cae un 27%. No estoy diciendo que vaya a caer eso, pero miren, miren que siempre en vela, semanal, cuando se cruzan los indicadores en semanal, hay retrocesos. Así sean pequeños, pero hay retrocesos aquí cayó un 35%, pero esto fue un caso atípico porque justamente coincidió con el COVID, pero cayó, aquí cayó un 20%, ya es algo más normal, aquí cayó un 11%, ya es algo también un poco más normal después de la después del cruce, por ejemplo, aquí que también se cruzó, vamos a ver cuánto cayó, cayó un 13%. Son caídas que se pueden considerar un 13% un 11%, un 15%, un 20%. Se, po se podría dar un movimiento de esos en las siguientes semanas. Entonces, ojo, porque en el gráfico semanal, que es un gráfico para varias semanas, que apenas se está cruzando aquí, que el RCI eh, aún le falta por terminar de caer, podríamos tener unas semanas más en negativo. ¿Hasta dónde podría caer? Pues bueno, en el semanal, la media móvil de 200 periodos. Ha sido un soporte muy muy confiable muy fiable un soporte donde ser, sería una excelente oportunidad para comprar eh, muy buenas acciones también para comprar eh, algunos ETFs y obviamente para no solamente para inversión sino también para hacer trading si si el precio llegase a caer ahí en semanal. Listo, sería la media móvil de 200 periodos que se sitúa como en niveles, en este momento se sitúa como en niveles de 3800, pero recuerden que obviamente esto con el tiempo va cambiando. Ah, no puedo dibujar, ya recordé. Ahora, recordemos que el gráfico semanal no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Esto puede durar varias semanas e inclusive algunos meses. Ahora, vamos a continuar con el gráfico diario, chicos. Miren, este es el gráfico diario. Eh, no, no puede ser. Esto no, no me guardó. Hubo cosas que no me las guardó. Qué rabia me da. Bueno, listo, vamos a hacerlo. Eh, miren, chicos. Este es el gráfico diario. Eh, tenemos. Vamos a, vamos a ver el canal que yo traía aquí. Un momento, chicos, que lo, el dibujo se me perdió. Tenemos este canal aquí, que es el mismo que, que veníamos desde el 24 de agosto. Listo, tenemos ese canal ahí. Entonces, mire, ojo, oh, importante muchachos, mire, importante. En el gráfico diario estamos en este momento sobre un soporte, que sería básicamente ese soporte en rojo, aquí se los voy a mostrar mejor, este soporte sería este soporte, que es un soporte en diario. Yo lo que veo aquí es que el precio ha caído bastante, está sobre un soporte. Eh, no descarto, o sea, aquí a corto plazo yo considero que debería de haber una subidita, a corto plazo debería de haber un rebote, así sea pequeño, pero ojo chicos, para mí ese rebote simplemente va a ser para seguir cayendo, o sea, yo no veo, de, yo no veo aquí, yo no veo aquí una recuperación del SP500 y ya va a ser esto. O sea, teniendo en cuenta el gráfico semanal, yo lo que veo es una recuperación aquí pequeña, algo pequeño o un ranguito aquí, algo pequeño para ir a este siguiente nivel. Veo muy muy probable este siguiente nivel, chicos. Este siguiente nivel, lo veo muy probable a como está el día de hoy. Ahora, ahora este nivel, este nivel, eso es lo que yo estoy viendo yo soy bajista en este, en este momento. soy, estoy bajista. Eh, tengo algunas posiciones en short, en algunas acciones. listo. y de hecho, si esto eh, sube, si esto tiene un rebote, muy probablemente, muy probablemente me voy a posicionar en otras acciones en short, en short, chicos, hasta que hasta este nivel. y este nivel sería como el último para mí. Sería como el último nivel antes de que se diera una caída muy fuerte. Muy fuerte, estoy hablando, de ir a esa media móvil de 200 periodos e inclusive un poquito más. Listo, un poquito más. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que eh, para mí hay altas probabilidades de en, las, en los siguientes días, en las siguientes semanas, ir a buscar este nivel de aquí. Veremos cómo se comporta ahí en ese nivel. De hecho, sería un nivel, ojo, chicos, miren, sería un nivel en el que yo probablemente empiece a cerrar posiciones en corto ya. O sea, las posiciones que traiga, que traiga en corto, ahí las empiezo a cerrar. Ojo, no porque no pueda caer más, no porque no pueda caer más, ya ahí puede caer más. Pero tengo que ya estar ahí, es concentrado para posicionarme en long. En long, porque ese long, o sea, si rebota ahí, el siguiente rebote, miren chicos, a lo que voy para resumir es, esta para mí es la última caída antes de una gran subida. Cuando hablo de una gran subida, estoy hablando de algo como así. Miren, estoy hablando de algo como así, más sostenido en el tiempo. Algo como así. Listo. Estoy hablando de algo como así. Esta sería la última caída antes de empezar una gran subida que lleve al SP500 a máximos. Entonces ahí es donde todos debemos de estar concentrados en la parte baja buscando buenas oportunidades para inversión, buenas oportunidades para trading. Y si uno está en short, eso no lo va a dejar. Eh, ¿Por qué en ese nivel? Porque este es un nivel interesante donde el precio podría empezar a rebotar donde el precio podría empezar a rebotar. Ahora, si lo rompe hacia abajo, vuelvo y repito, va a caer mucho más, va a caer a esa media móvil de 200 periodos que les mostré en semanal, ahí va a caer, eh, y yo simplemente ya estaría por fuera del mercado, ni siquiera en short, simplemente estudiando el mercado, buscando buenas oportunidades para operar en long y para eh, comprar activos interesantes para inversión a largo plazo. Ese es el plan. ¿Qué estoy, qué estoy buscando ahora? Estoy buscando ganarme algunos dolarcitos en la caída, listo, tener liquidez, porque eso es lo que estamos tratando de conservar al máximo, tener liquidez para comprar la caída, que esa realmente es ahí donde está la ganancia. Si uno se logra ganar unos dolarcitos aquí en la caída, tiene buena liquidez o tiene la, la, toda la liquidez de la cuenta de trading para empezar a, a posicionarnos en buenas posiciones en la parte de abajo. Ahí es donde está la ganancia, muchachos. ¿Listo? Es ahí donde está la ganancia. Eh, si nosotros analizamos ya esto en... Vamos a ver, aquí tengo otras temporalidades, pero esto se, se borró. Eh, a ver, bueno, pues nada. Entonces, me voy que en cuatro horas... En cuatro horas, notemos en cuatro horas, perdió la media móvil de 200 periodos. Miren, chicos. En cuatro horas perdió la media móvil de 200 periodos. Eh, cuando esto ha sucedido, o sea, cuando esto ha sucedido, eh, bueno, lo veremos realmente, pero si es un cambio de tendencia como este, esto porque no me está cargando, no es que tengo el internet lento o okay. qué. Miren, por ejemplo, aquí, eh, la media móvil de 200 periodos, en una tendencia alcista como la que traíamos ahorita, por ejemplo, una mini tendencia cortica, es muy interesante para hacer recompras. Notemos que cae la media móvil, sube, cae, sube, cae, sube, cae la media móvil, sube, media móvil de 200 periodos. Mientras esté por encima de la media móvil de 200 periodos, eh, estamos en una tendencia alcista. Listo. Cuando se pierde esa media móvil, cuando se pierde así con fuerza, la retestea y no es capaz, aquí cambiamos de tendencia. Listo. ¿A qué? Hay que estar atentos en este caso a, una, a un posible rebote así y, y un posible rechazo. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Esto cae, por ejemplo, a este nivel. Bien, testé a la media móvil de 200 periodos. Yo aquí, si ustedes no han entrado en short, aquí en ese testeo le podría entrar porque esto podría seguir, continuar hacia abajo. Los que no estén en, 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 en short, por ejemplo. Un retesteo a la media móvil puede ser una oportunidad de una operación de short. Eso es lo que estoy viendo, chicos, en gráfico diario, en gráfico semanal y en gráfico de cuatro horas. Para que me entiendan, en, una, en un gráfico pequeño espero un rebote al alza, pero es un rebote simplemente para volver a caer. Me puedo equivocar, pero las probabilidades hoy, recordemos, recordemos esto en los mercados, chicos. Nadie tiene la última palabra en los mercados financieros. Nadie la tiene. O sea. Ni, nadie tiene la razón. Es que uno no, ni siquiera puede pretender tener la razón. Cuando uno quiere tener la razón en los mercados financieros, va a perder dinero. Porque es que usted quiere, o sea, usted quiere que esto caiga. Y usted quiere tener la razón a como sea. Entonces usted empieza a buscarle formas para que eso caiga. Y usted dice, es que esto va a caer así, esto va a caer así, esto tiene que caer así. Y empieza a, a, a buscarle formas o excusas para usted tener la razón y al, al final termina yendo en contra del mercado por usted querer tener la razón yo me puedo equivocar, porque yo no tengo la razón me puedo equivocar es que simplemente esto venga la otra semana y suba, recupere y empiece a hacer esto, y empiece a hacer esto que es lo peor que me puede pasar lo peor que me puede pasar es que las pollones que traigamos en short no le saquemos tan buen beneficio como queremos, listo de ya alguna le sacamos un target van bien ya están protegidas en break even entonces lo peor que me puede sacar que me puede pasar es que me saque las posiciones en short pero entonces como buen trader y reconozco que me equivoqué y no tuve la razón pues simplemente me acondiciono me, me acomodo a lo que está haciendo el mercado y tendré que operar de otra forma pero para mí al día de hoy las probabilidades son muy altas que el precio de, les, de las acciones y los niveles del SP500 sigan cayendo. Listo. Ahora sí. A ver, ¿qué más tenía yo por aquí para mostrarles? Eh, ah, bueno, pues nada, mire, el BIS. Eh, el BIS. Ustedes recuerdan que esto se lo había mostrado yo hace mucho tiempo. Apunten estos niveles. Chicos, miren, esto es un regalo. Cuando el BIS esté entre el nivel de 10 y de 12, más o menos, bueno, de 12.9, más o menos, yo eso se los mostré hace mucho tiempo a ustedes, no sé quién tomó nota cuando eso. Cuando el BIS alcanza esas zonas, muchachos, son zonas para usted tomar ganancias de las acciones o del mercado de renta variable. Históricamente, cuando el BIS alcanza esas zonas, el mercado cae. El mercado cae. Apunte esos niveles. Miren, venía varios días, eh, varios días testeando ese nivel. Varios días testeando ese nivel. Eh, ahí está subiendo con fuerza. Vamos a ver. Ojo, porque de hecho, si rompe este nivel, el nivel de los 18-20, más o menos, si rompe el nivel de 18-20, ojo chicos, que el BIS se pone feo, muchachos. El BIS se pone feo y se va a poner muy, pero muy feo para el mercado de renta variable. Ahora, ahora, eh, un bis por encima de 35 más o menos siempre va a ser oportunidad de compra, chicos. Un bis por encima de 35 siempre va a ser oportunidad de compra. Yo el bis lo utilizo de esta forma. Zonas de compra, zonas de venta, se los he mostrado en varias ocasiones. Listo, se los he mostrado en varias ocasiones. Yo lo he apuntado, dice Kevin. Listo, excelente. Y les quería mostrar los indicadores de miedo y codicia, tanto que se los mostraba cuando estaba aquí. En... Eh, Kevin eh, se ha convertido en miembro de la comunidad. Eh, gracias Kevin por hacerte miembro de esa comunidad. Miren, vamos a hacer en, en el canal de Discord, voy a tratar de hacer dos veces a la semana, donde los miembros de YouTube pueden participar un canal de voz conmigo. O sea, es una transmisión, pero podemos hablar. Eh, tipo 10, 11 de la mañana, dos días a la semana, voy a estar tratando de hacerlo eh, sin compromiso, pero lo voy a tratar de implementar de forma recurrente, dos veces por semana, Kevin, para que sepan, la ideal es que ese canal de voz también lo aprovechen ustedes, por ejemplo, Kevin, que es una persona que ya tiene mucho conocimiento en los mercados, eh, cuando quiera, Kevin invita a los miembros de YouTube para que en el Discord se conecten y hablen sobre temas y vayan aprendiendo también qué bien le parece le parece Kevin la idea bueno entonces miren les estaba hablando de que aquí teníamos eh, codicia extrema eh, normalmente cuando hay codicia los mercados retroducen, ahora estamos en miedo pero ojo porque eh, para mí vamos a llegar a miedo extremo y cuando estemos en miedo extremo va a ser buena oportunidad para comprar ojo que falta un poquito de miedo todavía Igual en el mercado cripto, el mercado cripto en este momento está neutral, está en el nivel de 47. Para mí también falta una cadena en el mercado cri cripto. Falta miedo en el mercado cripto. Cuando esté en miedo, cuando haya miedo, también será buena oportunidad para comprar, chicos. Listo. Ahora sí, eh, el DXY, vamos a ver rápidamente. DXY sigue encajonadito ahí en ese rango. No ha logrado superar eh, esta resistencia que tenemos aquí. Debería retroceder un poco el DXY. Eso le debería dar un respiro al, al, al SP500. Pero vuelvo y repito: para el SP500 volver a caer y para el DXY volver a subir. Listo, ahí está. Chicos, preguntas hasta este momento. Ay, pero ¿cómo se nos fue el tiempo así? A ver, preguntas hasta este momento y empezamos con Bitcoin, chicos. A ver. Eh, listo Preguntas hasta este momento Y empezamos con Bitcoin, muchachos eh, A ver, los leo Voy va, va, va a subir, a, a ver, hasta dónde tengo que subir eh, A ver, a ver Ah, pero es que Listo, a ver, a ver, perfecto. Las criptos igual, sí, las criptos igual. Ya vamos a ver las criptos, ya vamos a ver las criptos, listo. Y nosotros haciendo un unos dolarcitos, perfecto. Eh, buenas noches para todos, llegando de trabajar, lista para el stream de hoy. Janet, un saludo. Qué bueno, maestro, me gusta mucho cuando eh, hablas y explicas sobre el forex, lo que debemos tener en cuenta los que no tenemos experiencia. Listo, perfecto, Carlos. Eh, like, dice, dice Gabriel, que den like. ¿En qué momento consideras... Uy, qué susto, una luz. Una luz rarísima. Bueno, ¿en qué momento consideras que se conforme un soft landing o un hard landing? Eh, mire, Cristian, yo aprendí a no dar fechas, porque yo <laughs> eh, era de los que daba fechas y me he equivocado muchas veces con las fechas. O sea... Para mí hoy, 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 hoy debería de haber recesión económica. O sea, según mis proyecciones, debería, debería hoy haber una recesión económica. Leve, fuerte, como fuera, pero la debería de haber. Según lo que yo había estudiado, según lo que yo había proyectado del año anterior, todo lo que yo había proyectado, yo había proyectado que para el tercer trimestre de este año, ¿quién lo recuerda? Yo creo que todos lo recuerdan. Yo tengo que reconocer mis errores. O sea, hace un año yo decía... Para el tercer trimestre, más o menos, para el tercer trimestre del próximo año va a haber recesión económica. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y daba mis argumentos de por qué. Listo. Me he equivocado, o sea. Pero es que he aprendido que a ningún analista le da fechas. Porque es que eh, uno sabe qué puede suceder. El problema es cuándo. El problema es cuándo. Barry, este, este señor que hizo el, el, el short... Michael Barry, o, ¿cómo es que se llama? Michael Barry, no sé cómo es que se llama. Alguien que me, que me recuerde. En el 2008, cuando hizo el gran short, él empezó dos años antes a, a, a posicionarse en short. Dos años antes. Dos años antes. Y bueno, y la, y la acertó, pues tenía un capital enorme y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, eh, Christian, mire, realmente es muy difícil de responder esa pregunta. Pero ojo, miren, para mí. Cristian, con lo que estaba sucediendo con los bonos, con la curva de rendimiento invertida, con la tasa de interés alta, eh, hay otras cosas que se van a romper. El el, los bancos, otra vez los bancos, muchos bancos van a volver a sufrir. Yo considero que otros bancos van a volver a sufrir. Van a empezar a sufrir nuevamente. Eh, el rendimiento de las empresas, lo que son los earnings, deberían de empezar ya también a verse afectados. O sea, ya es momento de que las tasas de interés empiecen a mostrar sus efectos. Ya es momento. Entonces, el rendimiento de las empresas se deben de empezar a ver afectados. Algunos bancos se van a volver a ver afectados. El desempleo tiene que seguir ese rumbo. Tiene que seguir ese rumbo de, de, de aumentar la tasa de desempleo. Eh, Cristian, o sea. Si realmente eso, estos aspectos de tasa de desempleo, de los earnings de las empresas, continúan mostrando debilidad, estamos muy cerca, estamos muy cerca de que la FED, de que la Fed empiece a bajar tasas de interés. A la FED tampoco le conviene tener las tasas de interés tan altas. O sea, la, la deuda que la FED tiene en este momento, bueno, eh, que los bancos centrales tienen en este momento, la deuda que el gobierno de los Estados Unidos tienen en este momento eh, a unos intereses del 5,5%, chicos, o sea, ustedes ni se imaginan la cantidad de dinero que es eso. Entonces yo digo que tenemos que estar muy cerca, tenemos que estar muy cerca. Eh, de ese momento, Cristian, realmente. Tenemos que estar muy cerca de ese momento. Eh, hoy veía un analista que a mí me gusta, realmente que a mí me gusta, también se equivocó porque él también hablaba de eh, para finales de este año, eh, recesión económica, eh, daba argumentos muy interesantes y lo proyectaba para mediados del próximo año. No quiero dar una fecha, no quiero dar una fecha, pero para mí sí estamos muy cerca, Cristian, de que eso suceda. Realmente estamos muy cerca. De hecho, eh, si en el próximo informe trimestral eh, empezamos a ver debilidad en los earnings y además de eso eh, tenemos un SP500 cayendo en soportes importantes, ese podría ser el catalizador para mandar niveles de las empresas mucho más abajo y ahí la FED debería de reconsiderar eh, bajar las tasas de interés y, e iniciar un nuevo periodo de expansión cuantitativa, ellos han sido claros están en una eh, están en, tienen una política restrictiva en este momento los balances de la FED siguen disminuyendo, mientras esos balances no empiecen a aumentar, no veremos nuevamente fuertes subidas en los mercados o sea, solamente imagínense esto, chicos. El mercado ha venido subiendo, porque el SP500 ha venido subiendo, con todos los datos negativos que hay. Las empresas han venido subiendo, con todos los datos negativos que hay. Inclusive retirando liquidez del mercado, que es la, la, el balance de la FED. Inclusive con eso, los mercados han venido subiendo. Solamente imagínense una bajada de tipos de interés y... Inyección nuevamente de, li por part eh, de liquidez por parte eh, de los bancos centrales. Eso va a hacer que realmente los mercados suban con mucha más fuerza. ¿Listo? Eh... A ver dónde iba. Se me perdió. A ver qué. Bueno, no sé. A ver dónde iba. Ah, es que esto se reseteó. Eh... Bueno, vamos a seguir por aquí. Eh... Tiene bloqueado el lápiz. No, pero ese está bien. Bueno, eh, listo, perfecto. El siguiente nivel podría ser los 4200. Eh, Juan Camilo, sí. Los 4200 es un nivel que para mí tiene fuerza. Tiene fuerza. De hecho, ese nivel de los 4200 tiene más fuerza que si llegase a caer, los 4000 los puede romper mucho más fácil. Los 4000 para mí es simplemente psicología. Los 4200... Ahí hay ahí un alto volumen de negociación. Y el, y el siguiente volumen de negociación importante está por ahí, por la zona de 3800. Eh, de romper los 4200, que debería aguantar bien en los 4200. Realmente debería aguantar bien los 4200. Pero ojo, de romperlos, va a caer a los 4000. Pero los 4000 los puede romper muchísimo más fácil que los 4200 a ir a buscar los 4800. Los 3800, perdón. Por eso los 4200. Eh, en el mediano plazo van a ser muy, muy claves. Muy, muy claves. Listo. Eso sería una confirmación de un cambio de tendencia y de estructura del precio del SP500. Correcto. Eh, para la semana que viene, ¿qué buscamos en las empresas? En eh, long para el rebote o empresas para short. Yo buscaría short. Yo buscaría. Eh, me esperaría un pequeño rebote que considero que pues, después de una caída como la que hemos tenido, Kevin, o sea, después de esa caída como la que hemos tenido, lo normal es que haya un rebote o una zona de consolidación, algo pequeño, no muy fuerte, pero si sí haya un descanso en esa zona y justamente estamos en un soporte y luego continúa otra caída y luego se continúa otra caída. Entonces, el, el short, el long, es una, es una operación muy cortica. El short es una operación que puede dejar más dinero, para mí, en mi opinión. Listo. Eh, octubre y noviembre serían más bajista. Puede, esto se puede ir hasta mediados de noviembre. Se puede ir hasta noviembre, en noviembre empezarse a recuperar según lo que estamos viendo. Jorge Santos acaba de hacer una donación. Gracias, gracias Jorge por esa donación. Muchas gracias. Gracias por todo el apoyo. Listo. Eh, perfecto. Eh, bueno, listo. Eh, listo, Chris. ¿En qué momento? Listo, perfecto. Ya este lo leí. Es que esto se me reseteó. Eh, ¿Por qué las criptos se mantienen a pesar del SP? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Eh, listo, yo lo recuerdo. Usábamos como ejemplo unos proyectos de app. Listo, perfecto. A ver ese movimiento. Bueno, vamos. Hay muchas preguntas por aquí, eh, pero voy a continuar. Voy a continuar para poder avanzar. Vamos a hablar de Bitcoin en este momento, chicos. Vamos a hablar de Bitcoin. Miren, empecemos con Bitcoin. Mm, a ver, vea, empecemos con Bitcoin en temporalidad semanal. Miren, chicos, Bitcoin en temporalidad semanal. Desde aquí, desde esta línea que tenemos marcada aquí, hubo un cruce en el MACD. Desde ahí, y teníamos ya RSI bajando, desde ahí entramos en un periodo. Recuerden, cuando hay un cruce en el MACD como indicador, lo que quiere decir esto básicamente es que no hay fuerza ya para subir, o sea, que la fuerza para subir se acabó ahí. Que después de eso, lo que se viene simplemente es una caída, o en el mejor de los casos, un rango. Que es lo que está haciendo Bitcoin en este momento. Que es muy, muy interesante lo que Bitcoin está haciendo. En otras ocasiones, Bitcoin ya, hub ya hubiera caído mucho más. Notemos que Bitcoin, miren chicos, notemos que esto está dividido como en dos niveles. Este es un soporte, este es otro soporte, esta es una resistencia en el gráfico semanal. Listo. Bitcoin está formando un soporte, diré, un rango aquí. Me encanta lo que está haciendo Bitcoin y es que de hecho Bitcoin esta semana se comportó mejor que el Nasdaq y se comportó mejor que el SP500. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque si Bitcoin logra aguantar sobre este nivel que tenemos aquí marcado, este es como el primer nivel, ya este sería el segundo nivel, logra aguantar ahí, quiere decir que la fuerza que tiene Bitcoin en este momento es mucha porque aún así, aunque la bolsa esté cayendo, Bitcoin se está manteniendo. Y cuando la bolsa se empiece a recuperar, chicos, ni les quiero decir la subida tan grande que puede tener Bitcoin. Ahora, ojo, porque es mientras se mantenga por encima de este nivel, 24.800 aproximadamente. 24.800 aproximadamente. Si Bitcoin llega a perder en semanal, ojo, con una velita semanal, llega a perder ese nivel. Cuenten que vas a ir al siguiente nivel. O sea, chicos, en semanal va a ir al siguiente nivel. Estamos hablando de los 20.000, mil más o menos. 20.000, 18.000. Que para mí, esa sería como la última zona interesante, importante, la mejor zona para si llega a caer ahí, importante para comprar ya antes del halving. Porque recuerden que el halving es en abril del próximo año. Listo. Ojo, eso en semanal. Aún le falta por, eh, por caer un poco más. Notemos que RSI está por debajo de los 50. Normalmente cuando se sitúa por debajo de los 50 suele caer a la parte de abajo, Bitcoin. Y el MACD aún le falta desarrollo. Entonces, cuando hablo de caer... Simplemente puede ser que se quede por aquí, se quede por aquí, vuelva y suba, se quede por aquí y vaya haciendo tiempo ahí y vaya haciendo tiempo ahí mientras esto se desarrolla y mientras la bolsa termina también de desarrollar el movimiento que está teniendo ahorita. Se puede que caer, se puede quedar ahí. Ese, eso sería lo mejor que le puede suceder. Ahora, tengan presente lo que les acabo de decir, un cierre por debajo de esta línea blanca que serían los... 24.800 aproximadamente. Recuerden que es una zona, no es un precio, no es una línea, es una zona. Eh, una ruptura de esta zona con vela diaria, yo es, diría que casi seguro que va a buscar esta zona de acá. Las probabilidades son altísimas, altísimas. Ojo, eso es en el semanal. Ahora, si nos pasamos al diario, notemos en el diario que tenemos. Miren, miren lo que tenemos en el diario, chicos. ¿Qué tenemos en el diario? Tenemos una resistencia en, en esta zona. Para que vean mejor esa resistencia, les vamos a mostrar por qué es una resistencia esa zona. Eh, tenemos aquí velas que sirvió como soporte, 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 lo pierde, resistencia, listo. Aquí la pierde, luego resistencia y esto va a actuar como resistencia. De hecho, si ustedes quieren ver mejor esa resistencia. Cambian las velas por una línea. Y miren, ahí en la línea se las va a mostrar mejor. Miren, entonces, resistencia, resistencia, re, eh, perdón, soporte, 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 resistencia, resistencia. Y aquí va a actuar como resistencia. Miren que de hecho ahí está actuando como resistencia. Entonces, pónganme la atención, chicos. Miren, pónganme la atención. Volvamos a esto, a las, velas, a las velas diarias. ¿Qué tenemos en diario? En diario tenemos. Una resistencia por la parte alta. Listo. Y tenemos un soporte por la parte de abajo. ¿Cómo podemos operar eso? Como un rango. O sea, chicos, esto lo podemos operar como un rango. El que quiera operar en, en, te, en temporalidades más pequeñas, buscaría ventas por aquí, buscaría compras por aquí. Buscaría compras por aquí. Listo. Ahora, una pérdida. De este soporte, ya les estoy diciendo que una pérdida de este soporte va a llevar a Bitcoin mucho más abajo. Va a llevar a Bitcoin mucho más abajo. Así, algo así. A ver, eh, una pérdida de ese soporte. Una eh, ruptura de esa resistencia, una ruptura de esta resistencia, una ruptura de esta resistencia va a llevar a Bitcoin a la siguiente resistencia la podría llevar a la siguiente resistencia. Entonces, Juan, ¿cómo operan eso? ¿Cómo operamos eso? Listo, aten presten atención aquí. Miren, nosotros compramos aquí. Nosotros compramos aquí. Y vuelvo y digo, si por ejemplo eh, llegase a caer, ojo, se tienen que dar dos factores. No voy, ojo, no voy a programar órdenes. Dos factores. Uno. Si llegase a caer a este, a este sector otra vez y el RSI está sobrevendido, ya tenemos uno soporte, tenemos dos sobreventa. Y si además el, 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 el estocástico está por cruzarse, yo le entro en compra aquí, le entro en compra aquí. Solamente si pasa esto, porque suele suceder lo siguiente, podría suceder lo siguiente. Que si anula esa compra, presten atención pues chicos, si anula esa compra, puede que mañana esto llega y caiga, así, rapidito, rapidito. Se acercó a la zona de compra, ojo, ojo, se acercó a la zona de compra, pero el RCI solamente está por aquí. O sea, ¿qué harían ustedes ahí? ¿Qué harían ustedes aquí? O sea. El precio se acercó al soporte, pero el RSI le falta mucho aún por caer. ¿Ustedes qué harían ahí? A ver, los voy a leer. Los voy a leer. Compran o no compran? Esperar, esperar. Me quedo por fuera. Perfecto. Ahí está la clave, chicos. Esa es la clave. No solamente basta que esté sobre el soporte, porque el soporte lo puede romper fácil. El RC, si está sobre el soporte, si está aquí sobre el soporte y el RCI está así sobrevendido, yo me la juego ahí y le entro en compra, porque esto puede subir y se puede, se puede dar así. Listo. Ahora, ahora, chicos, que esto llegó a romper. Llego a romper este, este nivel. Llego a romper este nivel. Me bajo a una temporalidad más chica y a un retesteo aquí y me le meto en short. Listo. Me le meto en short. Entonces ya van dos formas de operarlo. El long si es si la configuración se da o si me rompe esto aquí, el RSI le falta aún por caer y me retestea esta zona, me le entro en short. Listo. Esas son las dos Formas en que se puede operar Bitcoin, chicos. Ahí está. En temporalidad diaria. Y ojo, porque en temporalidad diaria, para mí, lo que le falta, va a empezar una caída, chicos. Va a empezar a caer. Les voy a, contar, les voy a mostrar por qué. RSI se agotó. Miren, RSI se agotó. Ya, está agotadito el RSI. Además, teníamos al... Eh, al MACDIC... Subiendo, Bitcoin ha subido muy poco, realmente ha estado más lateral que, subi que subiendo, subió muy poco. El MACD ya se está agotando, RSI también se está agotando. Lo que le espera a Bitcoin es una caída, o sea, lo que le espera a Bitcoin es una caída. Para mí eso es lo que va a ser Bitcoin, eh, debería ser Bitcoin una caída. Vamos a ver cómo se comporta en diario, ojo en diario. Ahora si nos vamos a ver si nos vamos a verlo a cuatro horas Miren cuatro horas lo que le tengo marcado aquí, otra cosa diferente. Ojo porque en cuatro horas aquí hay un, hay un soporte pequeñito. Miren, en cuatro horas hay, esto es para operadores ya más intradía. En cuatro horas hay un soporte pequeñito. Esto podría caer un poco, volver a rebotar, ver cómo se comporta aquí y quizá en diario volver a caer. ¿Me van entendiendo? Bueno, esos son te temas de temporalidades no más. Los que entienden bien las temporalidades están entendiendo a la perfección lo que estoy explicando. ¿Por qué? Porque miremos, Ay, ah, ustedes me dirán Juan, ¿y por qué ahí hay una resistencia? Vamos a extender esto hacia atrás, extender esto hacia atrás, y notemos cómo aquí este nivel sirvió en ocasiones como resistencia. Miren, resistencia, 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 resistencia. Aquí sirvió como soporte y en cuatro horitas ese nivel podría servir como un pequeño soporte simplemente para rebotar y volver a caer. Eso, esos, esos movimientos yo no los opero, chicos. Esos movimientos son tan pequeñitos que yo no los opero, no los opero. En el diario sí lo operaría. Eh, pero ahí está, ahí está, muchachos. Ahí está. Eh, yo creo, yo creo que ha sido una clase bien interesante el día de hoy. Ha sido una clase muy, pero muy interesante el día de hoy. Los voy a leer. Los voy a leer, vamos a ver. Hoy no voy a analizar, chicos, ya está tardecito. Me espera una comida calientica, deliciosa. Entonces, pues nada, a ver los leo. Eh, JP, ¿y qué noticia? En el tiempo poder eh, detonar una ruptura del soporte de la resistencia para Bitcoin, ya que tanto el dato de IPC e intereses no logro moverlo del rango lateral. Depende del SP500. Steven, sí, va a depender mucho de la bolsa. Y, podría, y la siguiente noticia podría ser, miren, la, la siguiente noticia podría ser el dato de IPC el siguiente mes. Faltan unos 20 días para que esa noticia se dé, más o menos. Pero eh, durante estos 20 días va a depender del, de la bolsa. Si la bolsa se mantiene ahí como medio estable, Bitcoin va a sobrevivir. Si la bolsa empieza a caer con fuerza, con fuerza, con fuerza, se va a arrastrar a Bitcoin también, listo. Eh... Bueno, perfecto, listo. Eh, ¿Cómo se busca el MACDIC en TradingView? Se los va a mandar por, le voy a mandar, eh, Hermildo, se lo voy a mandar por, exactamente se lo voy a mandar eh, cómo está, le voy a mandar un pantallazo de cómo lo tengo yo, porque hay varios en, en Telegram, listo. La zona de los 27,200 sería buena zona para short. La zona de 27,200, sí. O sea, la zona de 27,200, si lo quieren shortear, pues. O sea, si lo van a shortear, esa sería como la zona, esa, esa es la resistencia. 20, yo la tengo marcada en 27,250. 27, Listo. Eh, yo creo que los próximos earnings serán los que podrían, los que pondrán en evidencia los efectos de la subida de tasas. Hasta ahora estamos viendo los efectos de los primeros aumentos. Eh, JP, ¿por qué también eh, long de BTC? No importa que el SP500 sea la baja. JP, ¿por qué tomarías el long de BTC? No importa que. Pero es que eh, Jonah, eh, Jonathan, o sea, ves de entender que son movimientos muy cortos. Mira, estamos hablando de aquí estamos hablando de un rango de 2000 dólares. Estamos hablando de un rango de 2000 dólares. Bitcoin fácilmente hace 2000 dólares y vuelve a caer y vuelve a alinearse. O sea, no estamos hablando de qué es que va a comprar aquí, eh, porque ya Bitcoin va a subir a 32, a 36, a 42, a, 50, a 48, a 56, que son los niveles claves de Bitcoin. Ahí se los acabo de decir. No, no, me, estoy esper me, me esperaría operar un rango aquí, operar un rango. Una. Una, un pequeño movimiento al alza del SP500 o que el SP500 esté en rango o es suficiente para que Bitcoin desarrolle este rango también. Listo. Eh, JP, buenas noches. ¿Cómo haces para saber qué acciones estarían más para short y qué para long debido a la cantidad de acciones? Eh, por sobrecompra y sobreventa. Entonces, por ejemplo, acciones y el sector también es importante. Por ejemplo, ahorita... Buscar acciones del sector financiero para short es una buena opción. Y que estén sobre compradas es una buena opción, por ejemplo. El sector tecnológico también se puede ver afectado. Entonces buscar acciones tecnológicas que estén marcando sobre compra es una buena opción, por ejemplo. Listo. Eh, bueno. Link ha subido porcentualmente más que BTC. Es una trampa alcista o adelanta el movimiento de BTC. No, Link es por temas fundamentales, por not unas noticias positivas en el desarrollo de proyectos que ha tenido. Por eso ha estado así. Listo. Por eso ha estado así. Sin embargo, una caída de Bitcoin, Link también va a caer. Listo. Eh, JP, China lleva un ciclo económico diferente a Estados Unidos. Las acciones de empresas chinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York se verían afectadas por la caída del SP500, Baba, NIO. Eh, eh, sí, o sea, sí se verían afectadas por oferta y demanda, por temas fundamentales no tanto, pero son acciones que suelen recuperarse por lo mismo, por lo que tú dices, porque China tiene un ciclo económico muy diferente a Estados Unidos. De hecho, eh, China tiene una tasa de inflación bastante baja. Eh, China muy probablemente empiece a inyectar liquidez antes que Estados Unidos, entonces las acciones chinas eh, quizá van a dar oportunidades de compra. Bueno, quizá no, estoy casi seguro que se van a dar oportunidades de compra mucho antes que las acciones de Estados Unidos. Listo. Eh, las altcoins seguirán a Bitcoin. Por supuesto que las altcoins seguirán a Bitcoin en mayor proporción. JP, muchas gracias por la transmisión. Siempre aprendiendo cosas nuevas. Listo, JP. Dile a que te ponga una de Darío Gómez. <laughs> dice que ponga una de Dario Gómez porque no entendí <laughs> no, no sé por qué bueno chicos eh, venga, no siendo más eh, 105 like, poquitos like realmente eh, no siendo más, pues bueno vamos a despedirnos ya me veo un poco desenfocado, me tengo que acercar más a la cámara para enfocarme el, 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 lo maluco de esta cámara es que no tiene enfoque automático la otra sí tenía enfo enfo enfoque automático eh, no, no compré nueva cámara. Eh, solamente que las intercambié. Como tengo dos, quise poner a descansar la otra y a trabajar esta un rato. Listo. Eh, pues nada, chicos. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este stream. Bastante educativo, bastante técnico. Eh, me gusta a veces hacer es, este tipo de stream así, que no simplemente sean análisis, análisis y ya. Y pues nada, muchachos, nos vemos el lunes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Descansen mucho, compartan con sus seres queridos, aprovechen para leerse en un buen libro, por favor, eh, hagan cosas diferentes, despeguen de la pantalla y con toda seguridad cuando cambiamos la rutina un poco los fines de semana vamos a tener más éxito en nuestras operaciones. Muy buenas operaciones, feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao, estén muy bien chicos.